Esto es Anchara, el local vecinal autogestionado de Mendillorri que en las últimas semanas ha sido atacado en dos ocasiones. En la primera, los agresores llegaron a realizar diversos destrozos e incluso pintadas fascistas. En esta segunda ocasión, como podéis ver, han roto sus cristaleras a pedradas. Aocha.info se ha citado aquí con dos usuarios de Anchara para conocer mejor su actividad y tratar de averiguar por qué algunos odian tanto a este proyecto vecinal. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorriak Antzarara. Bienvenidos al un local nuevo. Nuevísimo, una passive house que ha construido el ayuntamiento para el barrio de Mendillorri y nada, nuevo, con apenas 4 meses. Si os parece, nos hacéis una visita guiada por el centro, ¿vale? Sí, de acuerdo. Esta es la sala grande. Esta sala es multiusos. Esta sala la usamos, pues como veis, de vez en cuando hacemos lo que llamamos aucine y proyecciones, charlas. Como veréis, también es una sala que tiene mucha altura, pensada precisamente para que la comparsa de gigantes pueda ensayar en esta sala. Porque la comparsa no tenía ningún local donde poder ensayar, los ensayos eran normalmente en la calle, pero llegado el invierno los ensayos eran muy complicados y aparte, al ser la sala más grande, pues efectivamente, como David comentaba, es la que se aprovecha para hacer pues actos que sabemos que va a venir más gente, como pues efectivamente el aucine, charlas, hemos tenido el preestreno de un micromusical también. Pues esto sería lo que es la biblioteca. Biblioteca que hemos conseguido montar gracias a la colaboración de todos los vecinos y las vecinas de Mendillorri. Tanto estanterías como libros, enciclopedias, todo ha sido donado todo por los vecinos y vecinas de Mendillorri. Mesas, sillas, absolutamente todo. El ayuntamiento simplemente nos ha puesto el edificio y todo lo que hay dentro de Anchara está todo donado por los vecinos y vecinas. Es un poco quizás el carácter también de este local, ¿no? Muy construido desde abajo, ¿no? Desde el barrio. Sí, o sea, totalmente por y para el barrio, o sea, exactamente. Todo lo estamos construyendo entre los vecinos y las vecinas, con muchas ganas y mucha ilusión, porque hacía ya 20 años que Mendillorri necesitaba algún local de este tipo, con lo cual la gente está con muchísimas ganas. Vea, David, ahí vemos, todavía hay restos del anterior ataque. ¿Qué es lo que ocurrió? Contarnos un poco. Pues bueno, la noche del sábado al domingo entraron aquí unas personas. No, eso hace ya varias semanas. A finales de noviembre. Pues pintaron un gigante chiqui, reventaron los armarios estos de cristal que veis aquí, bueno, los pintaron también algunos. ¿Rompieron los cristales? Sí, eso, rompieron los cristales, desenchufaron la nevera y se hizo un charco del agua enorme. Oh. Creo que lo que más nos dolió a todos fue lo de la esvástica que pintaron en el gigante, porque al final el edificio, pues con seguros y tal, se soluciona el tema. Aparte del ataque en sí, ¿no? Pero ya que nos tocas en el gigante, sí que eso ya fue, sí, sentimentalmente un poco más doloroso. Esta sala en un principio estaba dedicada a juegos, porque todos estos armarios que están en el pasillo están todos llenos de juegos de mesa, con lo cual sigue siendo un espacio donde todo aquel que quiera puede venir, estarse un rato aquí con los amigos, jugando. Esta es la sala de música. Los grupos de Mendillorri lo utilizan para ensayar con sus grupos y sí que es cierto que, por ejemplo, el domingo está desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, están continuamente ensayando. O sea, la verdad es que se le da muy buen uso y mucho uso. ¿Por qué creéis que molesta tanto un local vecinal como Anchara? Bueno, pues en este caso a personas que lo han agredido en dos ocasiones. Los dos ataques están asociados a ataques políticos y pues en una semana se produce un ataque político y ese fin de semana el ataque. Te estás refiriendo, David, a lo que pasa en el Ayuntamiento de Iruña, es decir, que desde la oposición en el consistorio no les gusta Anchara, cómo está gestionado, y se han creado varias polémicas dentro del ayuntamiento y después de esas polémicas han venido los ataques. Sí que ha coincidido que ha sido así, efectivamente. ¿Qué creéis que, por ejemplo, a UPN o al PSN no le gusta la forma
de gestionar a Antzara. Está claro que a UPN nunca le ha gustado que el pueblo por sí mismo sea capaz de llevar a cabo cualquier tipo de actividad, ni desarrollarse libremente ni autónomamente. Nunca le ha gustado. A ellos siempre les ha gustado regirlo, a ser posible por amigos de ellos. Siempre ha funcionado UPN así. Entonces, claro, esto va un poco en contra de su ideología, de su forma de ver la vida, pero también tienen que ser capaces de ver que hay otras maneras de funcionar y que les vamos a demostrar de que funcionan esas maneras. ¿Qué actividades se están realizando y qué colectivos las están realizando? Un poco para que nos hagamos una idea de qué es Antzara. Mira, pues en Antzara se juntan desde la comparsa de gigantes y cabezudos, el grupo de danchas de Mendillorri, el Unche, la asociación de vecinos, la Jaiba Txordea. Nos juntamos el grupo de crianza que hemos creado hace 3 meses, nos juntamos también aquí. Los grupos de música, incluso hay un grupo de costura, luego hacemos las actividades del cine, como te comentaba antes, incluso el preestreno de un micro musical. La verdad es que le estamos sacando jugo. Simplemente puedes venir y estar, pasar el rato, estar en la biblioteca, o sea, no tienes por qué venir expresamente a hacer una actividad. Y la verdad, le estamos sacando chispas al local. Y David, participa mucha gente, veo que gente de todas las edades. Pues sí, Antzara lo formamos alrededor de 100 personas que estamos, pues, ahí estamos personas que desde la asamblea o si no ayudamos lo que podemos, si no podemos asistir a las asambleas y nos gestionamos muy bien. Hay 4 comisiones, estamos comunicación, economía, limpieza y mantenimiento. Y así gestionamos entre todas y todos el local. Como podéis ver, hoy aquí también hay una actividad que ya se está preparando, una charla. Nos despedimos, os dejamos que sigáis trabajando por y para Mendillorri. Y no sé si queréis añadir algo más. Nada, pues que las puertas de Antzara están abiertas para todo el mundo. Todo el que quiera acercarse está bienvenido y como vamos organizando actividades, pues que todo el mundo esté ahí atento y aquí estamos, en Mendillorri, para lo que quieran. Pues es que ricasco. Ahí soy. Bueno, adiós. Venga, adiós.